Om Shanti. Om Shanti. Taking everyone's love remembrances. Y llevando el amor y recuerdos de cada uno, fui a Baba a ofrecerle el bok. Give all of us very, very loveful, powerful. Nos dio a todos un drishti muy poderoso de bendiciones. Then after a few moments, y después de un rato, Baba, that I have brought book, le dije a Baba, he traído el book hoy para ti, spiritual ancestors, para todos los ancestros espirituales de nuestras vidas. Son unos son lokiks y otros alokiks, unos espirituales y otros de físico, ¿no? Our ancestors, spiritual, alokik, daddies. Nuestras daddies espirituales son los ancestros alokiks. And Baba accepted Bog. Y Baba aceptó el Bog. And Baba made them accept Bog also. ¿Qué? No lo entendí. Después de eso, and for whomsoever had bhavna. Por quien quiera que tengas sentimientos, ofreces el Bog. Not necessarily invoked all of them. No necesariamente invocó a todos ellos, pero Baba, como que a través del poder sutil, aceptó el Bog. Baba said, y dijo, it's the bhavana, it's your love. Es tu sentimiento, tu amor, esos sentimientos puros por esas almas. Debido al amor que recibes de ellos. Porque lo que uno puede hacer es debido al poder del amor. Cuando esto pasa, el sostenimiento que se da es a partir del amor. Las almas ancestros dan sostenimiento no solo a través de clases espirituales, sino que además a través de sus sentimientos mutuos de unos a otros. Dan buenos deseos a cada uno de ustedes. Y además, cuando les sirven, there was lot of attainments, lot of power. Hay mucho poder y logro. So Baba said that they Baba dijo constantly constantemente made the foundation of Yagya very strong. Hágala los fundamentos de la Yagya, los cimientos bien poderosos a través del yoga, la pureza, la tapasya, el amor. And because of that, y debido a eso, va a recibir sostenimiento. No solo ahora, no solo antes, sino ahora que también ellos les están sirviendo. Ellos están sosteniendo la yagya. Estaba mirando a Baba, invocándoles, y Baba dijo, el amor, la pureza, and also their connection with y además with the seed, la conexión con Baba, que es la semilla. Baba said, even it comes to logic, cuando se trae incluso, always siempre, lot of love. Hay mucho amor, mucho amor. And especially Baba said, y espiritualmente Baba dijo that there is this whole feeling of que hay ese sentimiento del poder de la familia. Baba said, tenemos una gran familia, dijo Baba, also, espiritual everyone has so many y física. Todos tienen tantas conexiones y relaciones.
Y Baba dijo que si usted ofrece el bhog a Baba, es como una semilla y eso pasa a todas las almas ancestros, esta ofrenda. Baba dijo que donde quiera que estén, los sentimientos de amor emergen, sentimientos de gratitud, de agradecimiento emergen. Y Baba dijo, como usted tiene sentimientos puros hacia ellos, ellos también. Y no solo envían amor y recuerdos, sino que también envían muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Baba hizo una pausa en el intermedio y dio un drishti muy amoroso y dijo, continúen manteniendo ese sentimiento para que sea eterno. Porque si comparte bendiciones, recibirás bendiciones. Porque lo que tú das, eso vas a recibir. Tenga esa relación con todas las almas. Una relación de amor, de bendiciones y de sentimientos. Y luego Baba dio muchísimo amor a cada uno de ustedes. El dulce sonido de la verdad. Las versiones elevadas de Abhyak Bhaktara. Esos días eran tan amorosos. Estos días además son muy amorosos. El día cuando Baba estaba con nosotros y el día cuando Baba aún está con nosotros. Versiones elevadas de Bhaktara. Dígale a Baba qué tantos años necesitan. Qué tantos más años se necesitan. De lo contrario, cuando el segundo año termine, ustedes hasta aún estarán cantando la misma canción. Necesitaremos más tiempo. Así, ¿cuánto dura esta canción? Una canción dura aproximadamente de 3 a 5 minutos. ¿Cuánto es la duración de su canción? ¿Qué tan larga es su canción? Así que durante el año de la tapasya, ¿ustedes tienen el pensamiento determinado o simplemente es un pensamiento ordinario? ¿Qué tienen? ¿Qué tuvieron? Ustedes decidieron tener un pensamiento determinado, pero ¿qué realmente hacen? La señal de la determinación es el éxito. Safalta, éxito. Eso significa que este año de la tapasya tiene que ser completo, con un gran esplendor. Ustedes desean hacer servicio. ¿Qué desean hacer? ¿Ustedes desean hacer tapasya? ¿No pueden hacer ambas cosas? ¿Su atención disminuye haciendo ambas cosas? Así que eso significa que ustedes no tienen el título de Karma Yogi, sino simplemente un yogi. Me está preguntando, ¿no? De hecho, el servicio es aquello que da para sí mismo y para otros. O sea, el servicio es tanto para el ser como para otro. Si mientras sirven a otros, ustedes se descuidan al servirse a sí mismos,
Eso no sería llamado un servicio preciso o con precisión. La definición de servicio significa que ustedes reciben el fruto de ese servicio. El servicio seva significa meva, fruto, el fruto instantáneo. A esto se le conoce como hacer servicio y comerse el fruto. Si se descuidan hacia sí mismos, o para sí mismos, entonces ese servicio es una lucha. Y es un gasto y cansancio. Lucha, cansancio y gasto. Pero no hay un fruto instantáneo de éxito. Hijos, siempre estoy con ustedes. Variada Pushta, o sea, hacedores de esfuerzos del código de conducta. Variada, código de conducta. Siempre esté en el estado volador. Sadapuchikala. Algunos hijos se detienen mientras avanzan. Y el motivo para entrar en ese estado de como estancamiento y la desobediencia al seguir un código de conducta o disciplina u otra instrucción. La edad de la confluencia es la edad para volverse Mariada Purushottama. Code of conduct. Todos ustedes, Brahma Kumaris y Kumaris, son los seres más elevados. Manteniendo esta conciencia, siempre estarán en el estado volador y no descenderán. The highest beings. By maintaining this awareness, you will always be in the flying stage and will not stay down below. No se quedarán por allá abajo. Om Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Feliz día del Sadguru. Siempre esté en el estado volador, es el tema para hoy. Corresponde a la María número 8, mantener el cuadro control. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, cada uno. Yeah, when I offer bhog, I think you all sit together. Cuando ofrezco el bhog. All went also, right? To offer bhog to Baba. Creo que todos estamos sentados juntos. Todos ustedes ofrecieron bhog.
invokes everyone. Baba invoca a cada uno. So we all were in subtle regions with Baba. Así que todos estuvimos en la región sutil con Baba mirando las almas ancestrales, los espirituales, aquellos que nos han servido, tanto física como espiritualmente. La vida nuestra de hoy en día se debe a la manera en que fuimos servidos, tanto físicamente como espiritualmente. Porque todos somos almas. Ellos desempeñaron su rol con cada uno de nosotros, contribuyeron de alguna manera en nuestras vidas. Esta ofrenda es para expresar sentimientos de gratitud hacia ellos, amor, sentimientos. Porque la palabra que se usa para esto significa sentimientos, sentimientos devocionales hacia ellos. Y es interesante que el ofrecimiento es hacia Baba y después de Baba hacia ellos para conectarles con la semilla. Todas nuestras conexiones, relaciones como almas están basadas como almas, ¿no? Hay sentimientos muy sutiles que emergen de gran júbilo. A veces sentimos algo interiormente. Y son de interacción muy profunda, sutil, con cada uno. A veces es visible, pero a veces no. Y es por esto que siempre debemos de tener sentimientos buenos hacia cada uno. Lo que sea, como sea. Este es el momento para conectarnos con Baba. Recordar algunas de las cosas y olvidar otras. Porque por cualquier motivo ha habido sufrimiento, pero perdonemos. Por eso ofrecemos esto con mucho amor. I know in some of the tradition it's not very common. En algunas de las tradiciones no es común, pero el ofrecimiento del bok lo hacen a veces en los aniversarios, ¿no? En todas partes, en las religiones lo hacen, creo. Aquí expresamos amor y agradecimiento, ofreciendo flores, alimentos. So this month is considered very auspicious. Este mes se considera muy auspicioso. Le llaman el mes Purushottam, que en nombre de los ancestros hacen mucha caridad. En algunos lugares, en la India, cocinan muchos alimentos temprano en la mañana, van y los distribuyen a los niños pobres. A veces también les dan ropa. De alguna manera continúan haciendo actos caritativos. Y tienen el pensamiento determinado de continuar haciendo actos caritativos. Baba hoy estaba viendo brevemente que el verdadero servicio consiste en que tú te sirves a ti mismo también. Si tú das conocimiento,
Pero si no estás inspirado, no das felicidad, no das poder, eso no es servicio y así no vas a recibir nada. A veces dicen, no tenemos tiempo para yoga, no podemos hacer tapasya. Cuando hacen tapasya, a veces no hacen servicio. Hay que hacer ambos. Hacer tapasya, hacer servicio, servirse a sí mismo mientras sirven a otros. Me gusta mucho eso. Porque cuando tú das, al mismo tiempo recibes. Y ese es el servicio verdadero. Y vas a recibir la recompensa de eso. La mareada, por ejemplo, para hoy es mantener el cuadro control. Todo el día podemos mantener el cuadro control. No necesariamente cantando, contando las horas de meditación. Mantén un diario. Temprano en la mañana, cuando te sientas, tienes como buenas inspiraciones profundas. Claridad, entendimiento, después se lo olvidas, entonces anota. Mientras te escuchas, la bendición, algunos puntos te impactan y quieres rumiar sobre eso, reflexionar sobre eso. El cuadro control puede ser de caer en cuenta de cosas, realizaciones. Y dijiste algo y después caes en cuenta de debía haberlo dicho de otra manera. Es como el día entero. Puedes llenar tu diario el día entero. Sentimientos profundos pueden emerger. En el servicio, nuevas ideas pueden surgir. No es solo antes de ir a dormir. Eso es lo definitivo, ¿no? Antes de ir a dormir. Pero, y así le entrego todo a Baba. Gracias, Baba. Y entonces voy a dormir. Mantener el cuadro control. But also flying degrees. Es también tener en cuenta los grados de ascenso. No solo las mareadas. But for flying you have to. Para volar. Tienes que estar por encima de todo lo físico, de lo burdo. A eso lo llamamos despegar. Y para eso tenemos que soltar. Tenemos un gran hogar. No podemos llevar nada allá. They allow you a suitcase, two suitcases, or maleta, dos, una. No. So you put whatever is essential, right? Lleva lo que es esencial. We have so much expansion. Tenemos tanta expansión, tanta. But for flying, you cannot carry on. Pero para volar, no puedes llevar toda esa expansión. So how keep observing. Continúa observando. Of course, desde luego, seguir las mareadas es una cosa, pero hay ataduras sutiles que no nos permiten volar. Y Baba dice, ahora es el momento de volar. So,
reflect on this point. Así que reflexiona sobre ese punto mañana. I have to keep a diary, I have que tengo que mantener un diario y el estado volador cuando no sientas eso. Considera cuál es el obstáculo. ¿Será que me indiscipliné, me descuidé? Entre más atención prestemos, más vamos a poder lograr ese estado. En el estado volador no sientes nada, en el sentido de todo lo que pasa, que son escenas del drama. Cuando tú vuelas alto, Baba da el ejemplo. Si ve una montaña pequeña, vuelas sobre ella. No te sientas a pensar que tienes que quitar la montaña. No necesitas. Hay mucho que reflexionar sobre esto para mañana. Om Shanti. Om Shanti. Good evening, everyone. Buenas noches, cada uno. Om Shanti. El mensaje de vos fue hermoso. Recuerdo el año pasado, Mohini Didi habló de la importancia del Shrima. Ah, no, esa palabra, que ahora no sé pronunciar, Shrima, de considerar a los ancestros. Hace pocos días pensaba en eso, que tan importante es reconocer cómo estamos aquí, cómo llegamos acá. Y siempre pienso en las Dadis. They didn't have the integrity they did. Si ellos no hubieran tenido la integridad, la pureza que tuvieron, ¿dónde estaría la Yagya? A lo mejor no estaríamos aquí. Son sentimientos de agradecimiento debido a eso. Por todo lo que han hecho. No lo hicieron por mí, lo hicieron por Baba, por todos los que venían y con tanta sinceridad que lo hicieron. Om Shanti Didi. Buenas noches. Sharing about the dadis, I was saying, you know, compartía sobre la dadis, siempre admiré la integridad y debido a eso la yagya es lo que es hoy en día. Siempre me pregunto dónde estaría si no fuera por esa integridad. Recuerdo muy bien que un hermano dijo, he couldn't believe that anything would be this pure, so he wanted no to podía go creer in all of the little que todo eso era puro. Y ese hermano que fue, creo que de cuarto en cuarto, para it's ver esas cosas. Not just, I mean, not major things like arms, but how the dadis have done everything with so much purity. Las dadis han hecho tanto con integridad y pureza. Siento muy grata, me siento por eso, muy agradecida. Y mucho sacrificio también al inicio de la yagya. Cómo vivieron con esa sencillez. No se hablaría ni de tolerancia, sino de sacrificio. Y por eso los cimientos son fuertes, debido a la renunciación, a la tapasya. Por eso todos podemos obtener sostenimiento de ellos. Cuando estuvimos haciendo el programa de funcionamiento global, por ese entonces, muchos anti-becas, anti-BK websites used to come up first, even before our empezaron a emerger en las páginas en Google, todas estas páginas de
las personas en contra de Brahma Kumaris y le contaron a Dadi que esto pasaba y ella compartió de una manera hermosa. Cuando ella inició, yo cuestioné por qué iba a eso, a mirar cómo ellas iniciaron en un cuarto, después en dos, se comía solo dos bananas al día, cómo ahorraron el dinero y mandaron a Madhuan. Esos son los cimientos de la yagya. Esos cimientos nadie puede sacudir. Si usted mira eso hoy en día, nadie puede sacudir esa tapacia, esa renunciación, esa integridad. Cosas pequeñas pueden pasar, pero esos fundamentos pilares son muy fuertes. Por eso necesitamos determinación para sostener eso. La pureza, la tapacia, el amor por la institución. Debe ser que no hagamos nada que baje la dignidad del clan Brahmi. Seguirlos y hacer todo de una forma apropiada de acuerdo a las variadas. Ese es nuestro rol hoy en día. Debemos desempeñar esto. No solo nosotros, sino de esa manera poder sostener a las almas nuevas. Didi, cuando usted habló de sutilmente están con nosotros, ¿puede hablar más de eso? You know, even for us, we are in bodies. Para nosotros que estamos en los cuerpos, estamos sutilmente con ellos también. No solamente ellos, sino que nosotros también con ellos. Físicamente no es posible, pero sutilmente sí. A través de la realización profunda tenemos conexión con ellos, no es una conexión física. Antes lo fue, pero ahora ya no. Ahora lo hacemos sutilmente. Durante el llamado del tiempo, un beca dijo, cuando yo hablaba, yo podía sentir la presencia de Yankee tanto y yo caí en cuenta porque el llamado al tiempo fue la creación de Daddy Yankee para servir a las personas muy importantes. Y eso inició hace más o menos 20 años y ha continuado. Cuando cosas así pasan, sentimos la presencia. Y continúan diciendo ese sentimiento de sostenimiento, quien quiera que hable, es como si Daddy Yankee estuviera presente ahí. Todo es tan sutil. ¿Podría ella estar presente, dile? Donde quiera que ella esté, sí, hay esa conexión. Porque nuestra manera de pensar es tan sutil. Muchas veces llega, es como que hay una conexión y podemos observar esto. Si prestamos atención, como usted se siente, a veces a Adi Balsar, a Adi Prakashmani, como que aparecen en tu vida. Yo creo que profundamente, de una manera sutil, pasa. There were several very interesting things you shared, but before varias cosas interesantes usted compartió y quiero preguntarle. Was there kachiri? Was there court? Cuando usted llegó, había como un código. You know, but not the court, but it was definitely.
No sé si se refiere a la corte de Indra. Primero venía Baba, hablaba con nosotros, después Baba. Y si alguien quería compartir algo. Right. Se quejaban. Los números empezaron a aumentar en cuanto a los integrantes. Lo único que yo vi fue la cámara. Después de la Murli, seguíamos muchos a Brahma Baba a su cabaña y continuaba la reflexión de la Murli. Eso se llamaba chamba. Después nos sentábamos y compartíamos puntos de la Murli. Yo fui parte de eso. Pero no de la corte. ¿Usted recuerda algo que él haya compartido? No exactamente puntos, pero cuando íbamos a la clase de la noche, continuábamos con esos puntos. Fue muy interesante cómo Baba continuaba con algunos de esos puntos. Verificaba. Era un grupo pequeño. Y luego Baba iba de caminata. Cuando mamá solía venir, compartía en el cuadro control. Sí, averiguaba si estábamos bien, si necesitábamos algo. Era una agrupación muy familiar. Porque todo el día estábamos juntos haciendo cosas. Nos sentábamos con Baba y Mama en History Hall, teníamos charlas. El sentimiento era diferente. La clase en la mañana y la noche era muy agradable. Y la de la mañana era como el pájaro chatra. Y en la noche era como que Baba nos hablaba más. Era muy grata la clase de la noche. Por ahí 40 minutos, 10 minutos más o menos Baba y después Baba. Eran charlas espirituales con muchos sentimientos del papá y los hijos. Pero como en el rol de maestro. That's great. Didi, you were talking about that when we have estaba hablando que cuando hay sentimientos sutiles de júbilo y una interacción profunda con cada una. No entendí eso, porque a veces como hay un sentimiento de goce y no pienso de dónde viene, pero ahora que usted mencionó, yo me cuestiono de dónde viene. Cuando le hacemos el bien a alguien y a los que han hecho cosas buenas para ti, esas vibraciones te llegan. Y cuando eso sientes, te vas a sentir, vas a experimentar felicidad, liviandad. So that is why they say, always say good words towards others. Always. Por eso siempre debemos hablar palabras de buenos deseos hacia otros. They feel happy. And then, que cuando ellos reciben esto se van a sentir felices y vamos a poder experimentar esto. El alma es sutil aunque esté en el cuerpo, pero hay una comunicación interna de sentimientos y eso es muy sutil. No podemos precisar por qué soy feliz o infeliz. En ciertas circunstancias, situaciones, hay algo más sutil que, bueno, sí, algunas cosas como bendiciones,
Usted hablaba del estado volador como, como graduado, no mantener las mareadas, sino ir más allá del descuido. Esta es la última pregunta. Maybe I'll ask this question and maybe we can answer it tomorrow. This thing about carelessness, like descuido. What are these subtle carelessness that's coming to us these days? ¿Cuál es el descuido sutil que viene hoy en día para nosotros? It depends on where I'm looking at. If I'm looking at, let's say, depende hacia dónde me enfoques. Well, si miro a los estudiantes en la clase, si están haciendo algo bueno, prestando atención. Pero si miro algunos leen la Murli, pero no como si la hubieran estudiado. Nuestra atención se dirige hacia aquellos que no son muy buenos o las debilidades de alguien. Y entonces nos descuidamos a veces por eso. Este es un senior y hace eso, pues yo también. Entonces atrapamos esas debilidades. Usted tiene que ser usted y hacer todo apropiadamente para pasar con honor y obtener un puntaje y ser victorioso. Usted tiene que ser maestro ejemplar. Eso es como una infección a veces. Que todo lo hacen y después verifiquen, y si no es así, yo debería hacer, aunque ellos no hagan. En eso consiste ser cuidadoso. Muchas gracias, Didi. Om Shanti. Mariada Purushottam, always be in the flying stage. Some children come to a standstill while moving along. Mariada Purushottam, esté siempre en el estado volador. Algunos hijos se detienen mientras avanzan y el motivo de eso es que or other se estancan por ser desobedientes. Is the age no seguir el código de conducta o disciplina u otra cosa. La edad de la confluencia y la edad para volverse un hacedor de esfuerzos de las mareadas. Todos ustedes, Brahma, Kumaris y Kumaris, son los seres más elevados. Manteniendo esta conciencia, siempre estará en el estado volador y nos permanecerá allá abajo, en su estado de descenso. Mariada Purushottam. Always be in the flying stage. Mariada, siempre esté en el estado volador. Children, algunos hijos se detienen mientras avanzan. The reason for their coming to a standstill is disobedience. Para esto es la desobediencia siguiendo el código de conducta o disciplina u otra instrucción. The confluence la confluencia is the age to become Adam Purushottam. All of you Brahma Kumars and Kumaris are the highest beings. Teniendo esta conciencia,
siempre estará en el estado volador, stage, and will not permanecerá debajo de ese estado. Mariyada Purushottam Sada Urti Kala. Kai bachche chalte chalte ruk jate hain. रुकने का कारण है किसी न किसी मर्यादा व नियम का उल्लंघन. यह संगमयुग मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग है. आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम हो. इस स्मृति में रहें, सदा उड़ती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Friday and we'll have our regular schedule. So today was viernes, but also next tendremos. We will have another Shraddh book. So thank you. And now let's remember Baba. Mañana creo que también van a hacer otro ofrecimiento de voz por los ancestros. Om Shanti, everyone. Good night. Good night. Good night. Good night.